Teniendo en cuenta que hay un gobierno de derecha que va por los derechos de los trabajadores, ajuste, desempleo, ¿qué rol visualizás que debe jugar la política y sobre todo el movimiento obrero en esta etapa? Bueno, la política tiene que jugar el rol de rescatar estas luces que hubo en la etapa anterior e incorporar justamente los aspectos que no se realizaron, que estuvieron lejos de realizarse en muchos de sus costados. El rol del sindicalismo es el rol de sostener lo que puso en agenda la movilización del día 29. De allí hacia adelante se tiene que profundizar una agenda que tenga que ver más con un programa de medidas que abarque lo institucional, las relaciones internacionales, el sistema educativo, el perfil industrial. Digo, por primera vez tenemos por lo menos una señal, un marco de referencia desde donde tenemos que partir. Y si vos te acordás, ahí nosotros no bajamos la discusión sobre el nivel de empleo, sobre lo que dijimos de emergencia ocupacional. Creo que es un tema que ya se venía arrastrando de antes y ahora se ha exacerbado. El segundo tema era el sistema tributario, un sistema tributario que de la democracia para acá ninguna fuerza y representación política ha tenido la suficiente audacia de ponerlo en una discusión más profunda que ganancias nada más, por ejemplo. El tercer tema era el sistema de seguridad previsional, que hoy está atravesado por una iniciativa que abre muchos interrogantes. El cuarto punto era la limitación del derecho de huelga, el rechazo al protocolo de seguridad y tratar de frenar esa ofensiva que tiene escala global sobre la reacción de los sindicatos. Y creo que el cuarto tema era la no intromisión en los asuntos intrasindicales de parte de ningún agente externo. Digo a propósito de que hay intromisión en algunos sindicatos de parte del Ejecutivo en la actualidad. ¿No visualizás que antes de fin de año va a haber una medida más dura de los trabajadores con un paro, por ejemplo? Y yo creo, el paro nunca se descartó, Chino. Siempre estuvo en la batería de medidas. Yo el otro día fui a una regional, La Matanza, y me hicieron esta pregunta. Yo te agradezco que vos la pongas, ¿no? Porque se la hice frente a había más de 100 compañeros de distintas extracciones y de distinto alineamiento. Y la explicación que di fue una explicación que como vos, que sos hombre de la política también, y creo que vas a interpretar. Este año se cumplieron 41 años del Rodrigazo. Celestino Rodrigo hizo una devaluación de términos bastante parecida a la de Macri. Celestino Rodrigo llevó adelante una devaluación del 180% contra la de 40 de Macri. Pero si vos mirás los guarismos de aumentos que hubo en el transporte, en el combustible, en los servicios y en la pauta inflacionaria, te vas a dar cuenta que muchos de esos rubros el aumento de Macri ha sido superior a aquello. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquel momento? Desapareció digamos la referencia a la moneda nacional. Nunca más el país de allí para acá volvió a confiar en su moneda. Por eso el tema de la dolarización. Y además al año siguiente le abrió la puerta a la dictadura. Y terminó todo ese ciclo con el estallido, primero con la hiperinflación de Alfonsín y después con el estallido de la convertibilidad en el año 2001. Naturalmente eso no se resuelve únicamente con paros. Se resuelve con una estrategia donde haya que combinar la protesta social con una síntesis política. Y ese es un desafío que recién ahora estamos marchando por esta ebullición que está dentro del campo popular, en el peronismo, en el Frente para la Victoria y en todos los que tienen representación. De modo tal que creo que el camino está, por supuesto, el reclamo de la fuerza de trabajo organizada, pero también ver cómo vamos articulando las dos cosas. Y en especial la vinculación con el mundo marginal. Porque ¿de dónde medimos a ver cuánto desocupado tener en el sector marginal? En aquellos que ya dejaron de ir a cortar el pasto porque vos no podés pagar al compañero, que te piden capital a la casa o a la doméstica.
¿Cómo lo medía eso? Eso es muy difícil de medir y es la primer línea de batalla donde ahí han caído no sé cuántos cientos de miles de puestos de trabajo.